Mira, te lo juro que yo no entiendo por qué tenemos que venir aquí a hablar al baño. Almenares, mi hermano, mira, yo tengo un lío muy grande, pero el problema es que yo no sé cómo decírtelo. Compadre, acaba de decírmelo, ya estamos aquí. Ok, mira, yo tengo una frustración muy grande desde que yo era niño, porque mi papá, en paz descanse, siempre me decía, un hombre no es un hombre hasta que no da una galleta de verdad. ¿Una galleta? ¿Tú te refieres a un bofetón? Exacto, y eso siempre a mí me martilla la cabeza. Y a estas alturas de mi vida, con casi 40 años, todavía no me siento un hombre de verdad, porque nunca he podido dar una galleta a nadie. Yo te entiendo, mi hermano, porque mi papá me decía también unas cosas que me frustraban. Y, ¿pero cómo te puedo ayudar? Tú eres una buena persona, pacífica, buen colega, siempre dispuesto a ayudar a la gente. ¿Pero qué tengo que hacer? Déjame darte una galleta. ¿Una galleta? No, estás loco, compadre. Si yo, a mí nadie me ha dado una galleta. Contra Menares, es una galleta nada más. Tampoco es para tanto. Me vas a dar tremenda ayuda. Tú no sabes por lo que yo estoy sufriendo. Tú no sabes lo que es no sentirse un hombre de verdad. No, pero hasta ahí no llego. A mí nadie me ha dado una galleta, nunca me he metido en bronca. No. Bueno, te voy a dar $150. ¿$150? Aquí está, para que tú veas que no miento. ¿Pero de dónde voy a sacar $200, mi amor? No sé, ponte a trabajar en Uber. Ponte a hacer un turno de madrugada en una gasolinera. Pero tú resuélveme $200 para arreglarle el portal de mi casa a mi padre en Cuba. ¡Necesito arreglarle el portal de mi casa a mi padre en Cuba! ¡Necesito $200 para arreglar el portal de mi padre! Bueno, que sean 200. ¿Cómo que 200? Bueno, tú estás loco, mi hermano. Afloja, chico. Oye, Roberto, ¿lo tomas o lo dejas? Bueno, está bien. 200. Ok. Entonces, yo soy derecho, ponte la cara para allá. Okay. Eso es, ahí, voy. Tranquilo, relájate. Okay. Si te duele, aguanta. Dale. Voy para allá. Mire, mijo, que nunca se le olvide esto. En la vida de un hombre hay dos cosas que nunca se le tocan. Una, las nalgas. Y la otra, la cara. Y el que te toque la cara, le partes la cabeza. ¡Almenares! ¿Qué es lo que está pasando aquí? Almenares, ¿por qué tú me haces esto a mí, Almenares? Almenares, o tú me explicas lo que está pasando aquí, o a mí no me va a quedar otra opción que sacarte de tu puesto de trabajo. ¡Explica! No, jefe, no es lo que usted se imagina. Es que nosotros estamos llevando a práctica un ejercicio que lo que hace es eliminar el estrés en el sector laboral. ¿Verdad, Roberto? ¿Es cierto eso lo que está diciendo Almenares, Roberto? Sí, es verdad, jefe. Olvídate de los 200 pesos. Almenares, explícate. Porque esta es la indisciplina más grande que yo he visto en esta empresa. O tú lo explicas bien, o yo te voy a tener que sacar de tu puesto de trabajo. No, jefe, no. Yo prefiero quedarme aquí, por favor. Es que leímos un estudio, Roberto y yo, que dice que dar una galleta a otra persona activa la producción de hormonas de la felicidad. La serotonina y la endorfina. Y eso hace desaparecer inmediatamente el estrés. Mire, yo estaba estresado y mira cómo estoy ahora, mira. ¿Es cierto eso que está diciendo Menares, Roberto? Sí, es lo último, es un estudio que se está haciendo, que es lo último, jefe. Por cierto, yo últimamente lo estoy viendo usted muy estresado, jefe. Sí, es que cada vez que tengo que entregar proyectos y esas cosas, ni duermo bien. Y ven acá, ¿y por qué entonces no practique este ejercicio? Le va a venir muy bien. ¿Cómo es la cosa? Dale una galleta a Menares. ¿Y por qué a mí? Bueno, porque ya me dieron una a mí, no es justo que me den dos. Pero bueno, jefe, si usted quiere... Deme la galleta a mí. Deme la galleta. No, Roberto, no. Almenares. Claro que eso no es justo con Roberto. Te toca a ti. Pero, jefe, ¿por qué a mí? Pero... Almenares. ¿Tú quieres seguir trabajando aquí, sí o no? Sí. Yo prefiero quedarme aquí. Entonces te toca, Almenares. Te toca a ti. Le doy, Duro. Bueno, jefe, ¿qué? ¿Cómo se sintió? Súper relajante, la verdad. ¿Se lo dije? Almenares, gracias. Se me ha quitado todo el estrés. Jefe, yo le quería comentar una cosa. Para que nos vamos. Yo estaba viendo en la página 35 de la operación. Digo, ¿qué es la página 35? Ahí está. Papá, ¿qué tú haces aquí? Pero qué clase de yegua tú me has salido a mí.